Va a buscar el córner Peñarol, atención. 12 minutos del primer tiempo, esta Radio Nacional llegando a cada rincón del país. Notable marco de público repleto, Elvira. Va a venir el centro contra el área. Se demora ahora Férez. Está corriendo el niño para ubicarse. Le va a pegar esa pelota, atención. Va a venir el centro de Méndez, bien tirado. Golpe de cabeza, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Rack! ¡Gol! De Peñarol Rack. De Peñarol Rack vino el centro de Kevin Méndez. Metió el golpe de cabeza, se zambulló en una paloma bárbara. Metió el golpe de cabeza abajo. De pique al suelo contra el vertical derecho. La pelota se metió al fondo del arco. Y lo grita ya donde está la bandera de Cerro Norte. Abre la cuenta. Está ganando Peñarol con la receta de siempre. Pelota quieta, emoción en movimiento. Fue a buscar Rague. Metió el golpe de cabeza. Está ganando Peñarol. Peñarol 1. Wander 0. Fútbol a cero y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, se veía venir que esto podía pasar porque era una presión enorme de Peñarol. Más que la de Wander, está jugando mejor Peñarol. No es que esté jugando bien, está presionando, está metiendo, lo está metiendo bajo los palos al equipo de Wander. Y por la vía aérea marca la apertura al marcador en un partido que ahora seguramente se va a abrir mucho más. Se acordó de la receta de la casa el equipo carbonero, se acordó de la pelota parada, centro como le gusta a Ordóñez, con rosca, buscando el cabezazo. Qué buen movimiento de Rack, ¿eh? Cómo se tiró hacia adelante, quebró muy bien el cuello para mandar esa pelota al otro palo. Un cabezazo tremendo del zaguero, le veníamos pidiendo hace mucho tiempo que hiciera la diferencia arriba, como era característico en el 2 y en el Prado. En día de patrimonio apareció la del patrimonio carbonero. La pelota aérea y Rack y su primer gol en el carbonero. Vamos a jugar 5 minutos más. Bien, gracias Hernández. Está marcando Gargano. Se va quedando con ella. Le pega contra el sector derecho. Corre el Vasco Aguirre. 5 partidos en este momento. Peñarol 1, Wander 0. Así está ganando bien. Le pega hacia adelante. Marca Juan Felipe Aguirre. La está sacando Garcilla. Se queda con ella en la mitad de la cancha. Surge del fondo Raga. Que hizo el único gol que tiene el partido. Le pega contra el que con el 10. Y va a buscar Rossi, que ataca con balón dominado. Arranca Rossi. Busca el arco de fondo. Sacó el centro. Devuelve una media. Quedó para Lozzi otra vez. Le va a quedar la Quintana. Gritó gol. Le pega. Gritó gol. Tiró gol. ¡Golazo! ¡Golazo! Le pegaron la Quintana. Le pegó de volea, de volea, de volea. Pero toda de Rossi, que enganchó, escapó. Lo miró, se la puso como con la mano. Y la cortó de aire la Quintana, que le entró con todo el empeine. Se llenó todo el pie de cuero. Le pegó abajo contra el vertical derecho. En el arco de la Rural. Para cerrar el partido. Para que gane Peñarol. Le pegó bárbaro la Quintana. Que de volea, de volea, de volea. Le pegó abajo. En la fría noche del Prado. Va a ganar Peñarol. La Quintana. Le volea, de volea, de volea. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, y encontró Peñarol por la forma que estábamos diciendo, por la velocidad especialmente de Rossi, la jugada del segundo gol, le pegó bien contra el palo abajo la Quintana y se lleva Peñarol los 3 puntos del Viera. Rossi es el nombre del cambio en Peñarol, del cambio otra vez de actitud, pero ahora también del cambio futbolístico, del uno contra uno, de la picardía, del querer ir a buscar a todas, de no dar ninguna por perdida, y si bien la hizo bien al arranque, el rebote le terminó quedando, levantó la cabeza, mente fría para un gurí que aparece desde el banco en los últimos minutos y le puso un bochazo tremendo a la Quintana, que definió bien de primera cruzada, sin gastar ningún tiempo, sorprendiendo. En el final lo cierra Peñarol, lo gana 2-0.